Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo. Ya estamos hoy celebrando, siempre adentrándonos con la palabra del Señor. El tercer domingo del tiempo ordinario viene a nuestro encuentro la palabra del Señor con el profeta Jonás. Estamos en el capítulo 3, del 1 al 5, versículo 10. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo el día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios que continúa siempre anunciando la misericordia de Dios en realidad. Tercer capítulo. Y el Señor le está llamando por segunda vez a Jonás, porque la primera parte, capítulo 1 y 2, hoy para, ojo a otro lado, no endusei, peñan de Yara, oye, peñina lleva, para ir a anunciar y para decir que Nínive sería destruida. Pero por fin, ave por lo menos ñandeñas en duque después de la insistencia, ¿verdad? Un Dios que insiste, pero justamente porque necesita de nosotros. Vaya pico si hay cuacata, lleva la serapisacuera, velase, hay cotemeja, hay cuera, oñe convertí, tú ya poporán las apecuera. Y necesitamos siempre de alguien que anuncie. Y esto es lo que está haciendo Jonás, queridos amigos. Jonás entonces, por fin, después de toda una odisea, Jonás, capítulo 1, capítulo 2, ahora por fin responde al Señor. Y bueno, y comienza así a predicar, comienza a anunciar que, atención, si ustedes continúan de esta manera, peña peña convertíamos a Ishubecuera a los ninivetas, ñandeyara o mondota venega, ay, rayo, pemanombata. Y entonces esto ciertamente que escuchan los ninivitas. ¿Y cuál es la sorpresa también de Jonás? Que él no pensaba que iba a suceder. Añande oías, oías, una vez la ña calculado, pea ya esa lleva, la ña de la pisacuera, la ñañe erirei subecuera, oñe punu, o cambia igual. Oñe punu a lleva, oña mindu, pe y subecuera el profeta, que Dios les manda a decir por medio del profeta. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia especialmente para nosotros, que podamos escuchar la voz de Dios que nos habla siempre a través de alguien que está a nuestro lado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.